somos más alrededor del mundo entero, amantes de la libertad. Hoy, una representación del movimiento, nos encontramos frente al consulado de Nicaragua aquí en Miami. Y lo que estamos pidiendo es sencillamente una resolución diplomática al problema que estamos enfrentando con un poco más de 1.600 cubanos que se encuentran varados en la frontera nicaragüense. Cubanos que sencillamente están siendo reprimidos en la frontera, que están siendo apaleados, que le están lanzando láseres lacrimógenos, donde hay familias enteras, adultos, niños, madres, padres, mujeres embarazadas. Lo que pedimos es una resolución diplomática a esta crisis humanitaria que está ocurriendo. Hoy nos encontramos junto a Ramón Saúl Sánchez, apoyándolo acá en esta convocatoria que hizo con el movimiento Democracia. Por favor, a todos esos cubanos alrededor del mundo, a todas esas personas amantes de la libertad, compartan este video, ayúdenos a pasar el mensaje, comuníquense con sus líderes políticos, que se pronuncien a los gobiernos del mundo, que condenen estos actos en contra de estas personas que sencillamente son víctimas políticas de un sistema totalitario. Por favor.